La denuncia fue dada a conocer por la candidata a la alcaldía, Claudia Patricia Andrade, quien asegura se trata de una persecución política ante la situación que se presentó en horas de la mañana en el Parque a la Vida, cuando al parecer de manera arbitraria se le habría retirado la publicidad a uno de los vehículos propiedad de un candidato al consejo que hace parte de su colectividad. Yo soy una de las personas que soy respetuosa de la norma, soy respetuosa de la ley, pero de verdad que cuando uno ve que se toman acciones que no, o mediante procedimientos que no corresponden, que prácticamente llegan a abuso de autoridad, pues indiscutiblemente pues uno tiene que manifestar su inconformidad. A eso no le coloco otro nombre sino persecución política. El afectado, en este caso el candidato al consejo Néstor Riaño, aseguró que no hubo socialización por parte de la autoridad competente para retirar dicha publicidad. Bueno, estamos hoy grabando un video aquí en apoyo a la candidata Claudia Patricia Andrade González, cuando de pronto llega la policía con los funcionarios de inspección del municipio de Barrancabermeja, pues miraron algunos sitios con publicidad y algunos partidos le dijeron que guardaran su publicidad. La camioneta que yo tengo tiene una publicidad, ellos no me dijeron nada. Cuando yo llego la están rasgando, arbitrariamente la están rasgando. Eso para mí como hombre, como ciudadano y como ser humano es una ofensa. Inmediatamente yo reacciono como persona y le trato al funcionario. Inmediatamente la policía se me viene encima preguntándome que por qué trato mal. Ellos están tratando mal la publicidad que yo tengo. La candidata se mostró preocupada ante esta situación y pidió igualdad de condiciones para cada una de las campañas que hacen parte de esta contienda electoral.